más de lo mismo, más de lo mismo. Fíjate tú cómo está todo esto aquí. Esto no le importa a nadie quitarlo de aquí, por varias razones. Una, porque la gente que tiene que ver directamente con esta desgracia, con este desastre urbanístico, con estas áreas. Fíjense que está el centro comercial ahí. ¿Lo ven? Vale. Pues son muy irresponsables esa gente que tiene que ver con esto. No tengo ni idea quién puede hacer. Me imagino, pero como no lo tengo claro, no estoy seguro. Hay muchísima poca información. Fíjense ustedes, irónico. Muchísima poca información de todas estas cosas. Para otras hay demasiada. Pero tú te pones a buscar quién es el dueño de esta desgracia y te puedes meter 2 días, 3 y 4 buscando a ver de dónde ha salido este desastre y no lo vas a encontrar. No nos interesa esta información, por lo tanto hace falta pasar de ella. Mira la altura que tiene, yo estoy aquí al raso y mira la altura que tienen todos los pedregales que hay aquí. Mira, todo esto que tú estás viendo está en el tablero. El tablero, el que no lo conoce, en toda España es una zona que colinda con una de las playas más famosas de Europa, del archipiélago canario, de las Islas Canarias y de Gran Canaria, de la zona sur de Gran Canaria. Como puedes apreciar, tenemos el turismo justo detrás de nosotros. A pocos metros tenemos cadenas de hoteles, tenemos un centro comercial que lo conocen los extranjeros, lo conoce gran mayoría del país, de otras islas, y como puedes apreciar, es real.